quizás muchos de los ecuatorianos todavía no aceptan que una institución caracterizada por su ortodoxia y su formalidad en sus filas pueda tener alguien que tenga otro tipo de orientación que no sea la nuestra, pero creo que es legítimo. Muchísimas gracias, coronel, por haber estado este día con nosotros. Gracias a usted. Un aplauso, por favor.